Hola, ¿qué tal, amigos? Les mando saludos a todos, espero la estén pasando bien. El día de hoy voy a hacer unos pisos que van a quedar muy bien, de cemento blanco y con tres arenas de diferente color cada arena. Vamos a comenzar. Aquí tengo ya mis tablas cortadas y unidas con pedazos de PVC. Cada tabla tiene 40 centímetros de largo, entonces el piso va a quedar de 40 por 40. De grosor le dejé 1 centímetro y aquí puse un tornillo en cada lado. Este es PVC, como se flexiona, por eso puse este PVC. En esta otra esquina igual y en esta igual, en esta es diferente. En esta esquina puse este pedacito de PVC con dos tornillos para que no se mueva. Este va a entrar aquí y ya no va a dejar que este se mueva para acá, ni este para acá. Y con este segundo, este segundo es para que esta no se haga para acá. Y a la hora de que lo vayamos a quitar, pues este se levanta para acá y este para acá. Y como se flexiona, pues va a salir fácil. Bueno, vamos a empezar a revolver nuestra mezcla para empezar a hacerlos. Tres litros de arena blanca son los que acabo de poner. Y ahora voy a poner el cemento blanco. Un litro y medio de cemento blanco. Vamos a revolver. Ahí está ya. Aquí mi molde está bien escuadrado para que los cuadros queden bien, bien escuadrados también. Voy a empezar a vaciar el concreto. Ahora voy a reforzar el concreto con alambre. No se alcanzó a llevar los 3 litros. Sobró un puño. Miren. Ahorita vamos a hacer otro de otra manera, en la que se ahorre un poco más, porque el cemento blanco es caro. Un costal de 25 kilos de cemento blanco vale lo mismo que un costal de cemento gris de 50 kilos. Aquí están las otras dos arenas, este rojo y este negra. Ahora las voy a colar. Le voy a poner blanca también. Ahí está ya. Este grano que salió de la arena, rojo, negro y blanco, se lo vamos a poner arriba a nuestro piso. Ahora le vamos a echar la arena, el grano de la arena.
Ahí quedó ya. Ahora se la vamos a presionar un poco con la cuchara para metérsela entre el cemento. Nada más por encima, porque cuando lo lijemos, va a ser una lijada leve y se le tiene que notar luego, luego. Por eso no hay que apachurrarle mucho. Que quede la arena por encima. Ahí pudieron ver que la arena quedó por encima. Mañana cuando le demos su lijada, va a salir inmediatamente todo el grano de la arena y se va a empezar a notar. Pues ahí quedó ya. Aquí tenemos dos cantidades, cemento blanco y cemento gris. Esto es para uno. Aquí ya sabemos que se lleva poquito menos de 3 litros de arena y se lleva 1,5 litros de cemento. Ahora lo dividimos, los 3 litros. Aquí viene siendo poquito menos de 1,5 y allá igual. Le echamos la mitad de 1,5 litros de cemento ahí y la otra mitad acá. Ahora lo vamos a echar al molde. Te voy a aplicar el cemento gris primero. Vamos a formar como una capa delgada. Y de esta manera podemos ahorrar cemento blanco. Los alambres son para que tengan una mayor resistencia contra los setas. Pues ahí han quedado por encimita para que ya con el cemento blanco se van a terminar de tapar y nos quede en el medio del cemento gris y del blanco. Pues ahí quedó, hay que esperar hasta mañana. Pues aquí ya ha pasado otro día, ya los despegué y aquí están ya los dos. Ahora los voy a empezar a lijar. Para poder lijarlo debe de estar ya seco, debe de salir este polvo seco ya. Si sale húmedo hay que esperarnos. Ahora le voy a dar con una lija más delgadita, esta raspa más. Le voy a dar con una que está más lisa para que quede más liso el piso. Pues ahí quedó ya.
Esto es para resanar los hoyitos que hayan quedado. Ahora voy a esperar a que se seque un rato. Ya ha pasado un rato. Voy a empezar a lijar. Esto se hace cuando también ya el polvo ya sale seco. Quiere decir que el cemento que le echamos para tapar los hoyitos que le hayan quedado ya se secó, ya está listo para lijarse. Ahí quedó. Para esta lijada usamos la lija más delgadita. Para lavar el piso esperé otro día. ¿Por qué? Porque acabo de poner el cemento blanco para resanar los hoyitos que le quedaron. Entonces por eso. Pues aquí ya ha pasado otro día y voy a empezar a lavarlo. Para aplicarle su capa de sellador. Ahora lo voy a poner en el sol para que se seque. Pues este es el resultado. Así me quedó ya este uno. Este es el que le hicimos de cemento gris abajo y cemento blanco arriba. Me voy a acercar. Miren cómo quedó bien parejito. Y aquí tengo el otro. Este fue el que hice primero, fue al que le puse un poco más de granzón, pero para mí quedó mejor aquel, aquel lleva menos. Me voy a acercar a este también para que vean que quedó tan parejito. Este ya lo tengo pegado. Estos pisos agarran su resistencia cuando ya están pegados, es cuando ya se ponen más macizos. Y es muy importante que lleven el alambre. Pues aquí termina el video, nos vemos en el próximo video, bye.